Todos tenemos la agenda llena de algún choque de copas, alguna celebración, algún fin de año, sea del trabajo, sea de la escuela, sea de la universidad, sea del ámbito en el que uno se mueva. Eh, pero esta fue una semana de fiestas en el círculo rojo, como pocas. Eh, en la casta, podríamos decir, ¿no? Para ayornar un poco el lenguaje a la época. Lo que pasa es que el gobierno, la ultraderecha, no le dicen casta a eh, los que están de fiesta por estos días. Hubo la presentación, la gala anual de la Fundación Faro, justamente la que va a servir como plataforma de la batalla cultural de la ultraderecha. Eh, hubo eh, un evento de cierre del año de la Cámara de Comercio. Ayer a la noche celebró la fundación del Hospital de Clínicas, también con buena parte del jet set eh, empresarial y político. Eh, hay celebraciones en embajadas varias ayer fue el cumpleaños de el rey Charles en la eh, embajada británica. En esos lugares se comenta el fervor con el cual aumentan las acciones, con el cual suben los bonos, con el cual cae el riesgo país, con el cual se comprime la brecha cambiaria. La fiesta parece no terminar porque las eh, semanas eh, pasadas venía subiendo el Merval, venían eh, aumentando las acciones, pero de repente eh, se había interrumpido y cuando esta semana el Congreso vio naufragar la sesión para ponerle límite al gobierno por decreto de la ultraderecha, volvió a pegar un subidón el Merval. El driver de esta fiesta, insisto, lo he dicho ya acá, pero insisto, es el sometimiento del resto del mapa político a un gobierno que es minoritario, pero que gobierna como si tuviera no mayoría absoluta, como si tuviera la suma del poder público. Es eh, por esa impotencia opositora que eh, los dueños del dinero... Eh, empiezan a eh, creer que algo que nunca creían que iba a eh, poder ocurrir, que es que un ajuste draconiano, un daño generalizado sobre la vida de la mayoría de la población, no tenga ninguna consecuencia, no implique ningún deterioro en la gobernabilidad. Ahora, ese momento eh, es un momento que se parece mucho al del de, pico de una fiesta, un ¿no? momento medio de impunidad de la fiesta en la que uno se descontrola, se sobregira, se zarpa, eh, es un momento de impunidad que también habilita actitudes como la de los magnates que fueron a la gala ultraderechista de la fundación Faro, porque esos magnates eh, que son dueños de empresas muy importantes estuvieron avalando con su presencia un discurso muy violento, muy muy de odio, muy eh, hostil. Un discurso homofóbico, un discurso eh, que apaña la violencia contra las mujeres, que considera progresismo trucho eh, todo lo que reivindique a las minorías, eh, que le dice a, la, a las cientos de miles de personas que fueron a la marcha del orgullo el fin de pasado eh, que son desviados, que son eh, eh, pervertidos, eh, que contagia lo suyo, como se decía hace 50 años o hace 100 años. Bueno,. Eh, tipos que se llenan la boca hablando de la democracia y de Occidente, eh, gente que condena al eh, terrorismo islámico, musulmán, que, pre que pretende además censurar las voces de quienes de repente alertamos sobre lo que está haciendo el Estado de Israel en Medio Oriente. Pienso en Marcelo Mindlin, pienso en los Huertain, eh, pienso en gente que fue y que puso la trucha. En un evento tan violento, como, con tipos tan violentos como Agustín Laje en el, en el barco ese, en el Dios Club de la Fundación Faro. ¿Cómo van a hacer eh, para eh, después justificar este momento de impunidad total en el cual van, le dan 25 mil dólares a, a un chabón que dice que eh, las mujeres está bien pegarles, eh, que dice que a los zurdos está bien correrlos, que dice que las eh, madres de Plaza de Mayo son unas viejas hijas de puta. ¿Cómo van a volver de eso? Pero eso es muy sintomático de también la orfandad de voces que del otro lado se planten. porque hay una vocación de cierta heterodoxia, creo yo, eh, de cierto progresismo, de eh, también una parte del peronismo, de reconocerle a este plan económico la victoria, de decir, bueno, ok, hay consecuencias sociales que son negativas, pero es cierto que bajó la inflación, es cierto que bajó el riesgo país, es cierto que bajó el dólar paralelo. Los que eh, dicen eso desde la ciencia económica o desde el poder político, soslayan lo mal que la sigue pasando el 90% de la población en términos económicos. Porque hay una operación, eh, un relato, una, una operación eh, política, pero también comunicacional, que es un poco... Vos ya estás mejor pero no te das cuenta. Bueno, no. Los datos reales de la economía, la economía real, sigue siendo un pantano. Y cuando digo pantano, eh, digo que eh, sigue siendo eh, un territorio muy hostil eh, para habitar el país. El propio INDEC lo reconoce. El ingreso mediano de la Argentina, el ingreso mediano es eh, el que eh, pone al, al 50% de la población debajo y al 50% de la población arriba. Es como un promedio, pero no es exactamente el promedio. Es lo que deja a la mitad de la población de un lado y la mitad del otro. El ingreso mediano en la Argentina es de un palo 85 mil pesos, según el INDEC. La canasta eh, básica es 986.500 pesos. O sea que el ingreso mediano de la Argentina, el que eh, promedia la, a la sociedad, compra una canasta, coma uno. En cualquier supermercado. ¿Sabes cuánto compraba hace un año el ingreso mediano? Hace un año estábamos para el orto, ¿eh? estábamos con la inflación altísima de masa, con el gobierno desastroso del frente de todos. Compraba tres canastas básicas, 3,3 para ser más exacto. Eh, otro ejemplo, eh, hace un año con el promedio de ingreso del decil más bajo, del 10% más de menores ingresos de la población, se podían comprar 1800 boletos. Hoy, ¿sabes cuántos boletos se pueden comprar? 900, la mitad. Son eh, datos que dan cuenta de lo más eh, estricto del ajuste, de dónde está pasando la guadaña, dónde se está produciendo el eh, retiro de fondos para que la fiesta siga ocurriendo entre los que están de fiesta, en esa casta, en ese eh, vértice de la pirámide. Eh, acaba de salir el dato de ventas eh, en supermercados, lo acaba de publicar Sentia. Sentia no hace una encuesta, tiene los tickets de los supermercados. ¿Sabes cuánto cayeron las ventas en los supermercados durante octubre, incluyendo cadenas y chinos? 20,4%. 20,4% en octubre contra octubre, pero en lo que va del año acumulan ese promedio un 12,8% de caída. 12,8% de caída de una variable que nunca cae más del 2 o 3, salvo catástrofes, porque la gente compra lo que necesita en los supermercados. ¿Sabes cuánto menos vendieron en volumen los autoservicios independientes, los chinos? En el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, en capital y Gran Buenos Aires, en el mes de octubre, 25% menos que en octubre del año pasado. Y ahí nadie puede decir que había promociones en las cadenas, que en plena campaña sostenía masa para ganar la elección, nada. Comparación chino contra chino, octubre contra octubre, mercado contra mercado, 25% abajo. Bueno, el, eh, el observatorio PyME, y esta es la última que les doy para que y mencionen eh, quién paga la fiesta eh, que están disfrutando los que celebran eh, que suben las acciones, que suben los bonos, que baja el riesgo país, que se comprime la brecha. El Observatorio Pyme de eh, la Fundación Observatorio Pyme, que orienta justamente eh, Techint, eh, digo para que no crean que es un comunista el que está diciendo esto, eh, Techint eh, y la Universidad de Bolonia sacaron este lunes un informe eh, que resume la condición en la que se mueven las pymes. Eh, en este trimestre en el último trimestre el que acaba de terminar y lo que muestra es una destrucción de empleo sin precedentes en los últimos años Una destrucción de empleo eh, pavorosa, descomunal eh, que eh, bueno no, como digo no reconoce antecedentes eh, y que eh, además golpea en los sectores donde más empleo se genera. En esta encuesta eh, coyuntural que hace eh, el Observatorio Pyme, eh, lo que se ve es una destrucción de empleos que eh, no distingue el rubro. Una destrucción de empleos que eh, bueno eh, va a ir mostrando sus consecuencias a medida que esta gente que se queda sin laburo eh, deje de comprar y se siga trabando la rueda del mercado interno repito hay una fiesta en curso yo la estoy viendo a muchas de estas celebraciones incluso me invitan y las veo en persona pero sería un error creer que esa es la situación de toda la sociedad eh, los precios quedaron eh, altísimos aunque la tasa de inflación haya bajado el dólar es cierto, está más barato que hace cuatro meses, pero eso no está haciendo entrar dólares que muevan la economía. Este uno a uno sin dólares tiene mucho de lo malo que tenía aquel uno a uno de los años 90, pero sin absolutamente nada de lo que a ese ciclo lo hizo eh, sobrevivir tanto y hasta ganar la reelección. A veces parece que estuvieran ganando, porque esa es la imagen triunfalista que quieren eh, proyectar, pero lo que hay detrás de ese triunfalismo es bastante temor por una economía que es cierto, parece estar brillando para los mercados pero que está hecha percha y que no sabemos ni la menor idea tenemos de cuándo va a volver a crecer. Pasaron cosas con Alejandro Hoy En radio con vos.